Estoy hablando por miles de personas que están en silencio. Que todos estos oscuros y todopoderosos ya nos tienen hartos. No son nadie. ¿Me escucháis? No sois nadie. Y sin nosotros y sin nuestro consentimiento sois menos aún. Ya basta. No consiento a los controladores oscuros utilizando la tecnología HARP, provocando terremotos, tifones, activando volcanes, también para extender los productos químicos contenidos en los chemtrails. No consiento a los controladores oscuros utilizando aviones militares bajo el paraguas de la OTAN y aviones comerciales para llenar de estelas químicas nuestros cielos con esos chemtrails. No consiento a los controladores oscuros que controlen y modifiquen las elecciones presidenciales de cualquier país utilizando equipos informáticos y empresas para desvirtuar los resultados y colocar a su beneficio un equipo de gobierno plenamente sometido a sus instrucciones. No consiento a los controladores oscuros incentivar a mandatarios de la sanidad pública para forzar a los médicos a realizar prácticas que favorezcan sus objetivos enfermando personas y vender las medicinas de su interés sin pretender sanar a los enfermos. No consiento a los controladores oscuros que diseñan programaciones y arquetipos implantados en nuestros cerebros o nuestro campo mental y en nuestro sistema energético para implantar larvas, parásitos o implantes energéticos para impedir nuestro crecimiento, nuestro despertar. No consiento a los controladores oscuros todos los productos que incluyen el flúor u otros productos químicos que inutilizan nuestra glándula pineal evitando la conexión con la fuente, ni acceder a nuestro potencial multidimensional. No consiento a los controladores oscuros que han diseñado e impuesto que la inmensa mayoría de los productos de alimentación contengan productos químicos nocivos a la salud del cuerpo humano. No consiento a los controladores oscuros que están empobreciendo constantemente los cultivos, los cereales con químicos nocivos. No consiento a los controladores oscuros estar constantemente modificando productos alimenticios para hacerlos transgénicos. No consiento a los controladores oscuros todos los incendios forestales que provocan en el planeta. No consiento a los controladores oscuros incentivar a mandatarios de países para crear deforestación masiva y transformaciones de terreno para implantar árboles o plantas inapropiadas como la palma y otros. Además, arrasando zonas ecológicas de muchísima importancia para la salud, como son las plantas medicinales, e igualmente la eliminación de especies animales protegidas. No consiento a los controladores oscuros la ocultación de inventos para lograr energías limpias, baratas e incluso gratuitas. No consiento a los controladores oscuros el dominar de modo absoluto todos los medios de difusión en todos los países, anulando por completo un periodismo real, utilizando dichos medios para anular y equivocar los criterios de la humanidad. No consiento a los controladores oscuros que secuestran niños y adultos para sacrificios y fines satánicos. No consiento a los controladores oscuros que experimentan medicinas en humanos, provocando enfermedades, observando las reacciones con mutilaciones, ceguera, infertilidad, malaria, VIH, en poblaciones deprimidas, utilizando organizaciones como Médicos Sin Fronteras o similares. No consiento a los controladores oscuros que se nos haya engañado a toda la población mundial con las falsas informaciones, con PCRs utilizados de modo incorrecto, alterando la realidad, incluyendo cualquier muerte de forma interesada, para engordar las estadísticas, asustando a la población, ordenando confinamientos con argumentos sin base científica ni médica, habiendo silenciado a los investigadores y científicos, impidiendo realizar autopsias. No sin nuestro permiso, no sin nuestro consentimiento.